Esto es Yuya. <laughs> Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Dónde está el disturbio? Y el tema de hoy se viene muy tenso porque ah, somos los polinesios. Así la No, aquí fumamos. Bueno, está la Vale. <laughs> uh -huh. ven algo distinto hoy, hoy viene algo distinto la vale. la vale yo sería cero de esas buenas que trata de pasar piel a que se hizo algo estético <laughs> sí. le he dicho a todo el mundo que me <laughs> no me pasa y la lo tí hace tí, notar vi al papá de la Carlita un segundo y dije tío ¿qué me ve distinto el tío y mi papá está mm, más negra <risa> <risa> El Marlon ¡Woo -hoo! ¡Woo -hoo! Y la Carlita Y bueno, el tema de hoy va a ser muy tenso porque vamos a volver a hablar de los cacas los, no, 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 no. Sí, vamos ¿los a volver a hablar de ti No te gustó ah. sí, mierda, se viene la segunda parte porque le gustó más que la chucha que lo hiciéramos mierda, weón Porque Esto. los hombres son una mierda excepto, el, excepto los gays, me caen también los gays <laughs> Pero hoy no, ¿es verdad que en el mundo gay es, son tóxicos? Como, todo en como en todas partes, como en todas partes, Ah, no, solo lo que todo el <laughs> mundo. Todos los hombres son tóxicos. El que ando en todo mi trabajo. <ríe> <ríe> como todos los hombres. Aquí bueno, horario trabajo. El partido. Po. Todos son tóxicos. <laughs> bueno, ¿qué tal tu semana, Valentina? ¿Qué hiciste? Uy, yo tuve una muy buena semana esta semana, bueno, Me puse labio. <laughs> ¿Qué más? Eh, cambié <laughs> mi celu. ¿Y qué más? Era interna. ¡Ah, eh, ah soy interna! Oye, puras cosas. Ex, materiales. De, materiales. Materiales <laughs> de vienen. ¡Soy interna al fin! <ríe> <ríe> ¡Qué genial! ¿no? ¿El Crate? <laughs> ah, ¡Ah! La vale. Eh, yeah, 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 yeah. ¿Dónde está Doctor Shepard? Oye, Shipper? nunca resubiste mi historia, zorra. Ay, pero porque nunca subí la hueá temprano. Yo, pero yo te mami, tú te no, no besos no, besos no. Es que fue porque tú me dijiste que cuando uno resume una historia, las personas ven menos tu historia, po. Oh. Y tenía que subir una campaña, entonces dije. Mira, no, que no le des besos por los labios. Ah, la, la vale después con todos los labios de no se puede comer a nadie en seis meses. Es verdad. Marlon, ¿y qué tal tu semana? Bien, estupendo. Hoy ya fui a cine. Ay, ey, te ey, juro, ey, ey. mi hemito. Hoy ya me duele la guata, weón. ¿Pero por qué estáis con lente, weón? Nadie le dijo nada porque estaba con lentes. esa, güey. Eso se está ah, prohibido. Me importa un pico. Ah. Ah, ah, es porque ¿qué hablamos de Estaba aquí en la playa. Así <laughs> <laughs> oh, ah, estábamos en playa. Y Bueno, yo le quiero contar que de verdad mi semana fue de la mierda, weón. ¿Por qué? Fi weón? Este fin de semana fue el peor fin de semana que he tenido hace mucho tiempo. ¿Por qué? Me enfermé. Tuve problemas amorosos, uh -huh. y aparte tenía que estudiar para los exámenes entonces me imagino as así en mi cama weón, llorando enferma e intentando estudiar, estaba como puta vida weón, odio a todos literal fue horrible este fin de semana el lunes ya me fue bien el examen el martes igual, después fue un evento y miércoles tuve mi último examen y ya estoy de vacaciones yes. wow. uh -huh. pero amigo lo más importante es que ya terminaste toda la wea eh, de la U porque es eso verdad. queda ¿Qué pasa? todo pasa, pero es que ¿qué pasó Ay, ordinario, pero Qué promiscuo. gente tan ordinaria. Qué lata. Qué lata la gente. Ah. Bueno, pero ese fue el resumen de qué fue de nosotros esta semana. Chicos, introduciendo el tema de hoy. ¿Qué opinan de volver con el ex? Uh, uh. ¿Qué opinas tú? <risa> 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 oh, ande chistosa, re... concho <laughs> tu madre. <laughs> me quito <rebotir. risa> sí. Toma, <con> <laughs> ya, pues, ¿Qué opinas tú? ¿Yo? Yo opino, putas que... Puta, no sé, el viernes te digo, ah, 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 no ah, me junto ah, con él. Yo una vez estuve a punto, weón. Pero menos vez? mal que ¿Volverías no. Weón. Con tu ex? Pero menos mal que no. Es que yo iba a volver Yo ah. no tengo ex. Ah, oh, ahí está. Y ella, lo primero que dice, no hagan eso de yo no y se quedan callados. Pero cuenta, porque igual tuviste a y volviste caleta a veces con él. No, pero igual. La vale, yo nunca liado pero estuve dos años con alguien. Sí, weón. No, porque tampoco fue así. Esta buena siempre me decía, volvimos a hablar. Pero igual es distinto volver a hablar, a volver a tener algo. Pero igual tenía algo serio, weón. No. Ya, pero algo algo ya, pero en términos de volver a hablar, a relacionar. ¿Tú volverías a hablar con con el primero? ¿Sabes oh. que El otro día <risa> oh, <risa> eh, el estaba con una per con una persona que, que tenemos en común y lo psicopatía después de mucho tiempo, así años. Y dije, ¡ay, te juro! Pero um, no. O sea, es que, ¿sabes qué? Sí. Pero lindo, está lindo ahora. Está igual. Pero es una mierda de persona porque te habló la ex de él. ¡Ay, no hablé! Que después me va a volver a hablar. <laughs> es verdad, ya. Pero es que no es que son tu fan ellas, así que no. El tema es que eh, siento que uno no... Yo no me cerraría ah. como con nadie a volver a comérmelo o algo así, pero estar, no. Claro. A estar, volver a... Eh, mi amiga nunca se cierra. A comerse con alguien. Sí, no, pero estar Siempre con, con alerta, es chicos. Distinto, sí. Yo no volvería a estar. Yo sí me comería uno que otro ex, pero nada más que Claro, pues así un ¿Podemos hablar de la nueva autoestima que tiene la Vale? Que antes, cuando salía a carretear, siempre era como, ya, pues, Vale, comete a alguien. Y ahora es como, Vale, deja de comerte a todo el carreteo. Qué Pichu, no hagáis un reel de esto, que mi papalea me gusta a todo. Vale como, mi hija es una premiscua. Tu mamá. Tenía razón. Tenía razón. Era un hongo vaginal. Era un hongo vaginal. Sí, no, pero es que, pucha, es que a mí muchos procesos, pero. Oye, no. Interrumpimos al Marlon. ¿verdad? De verdad la, la gente comenta, no interrumpan al Marlon. Ya, cuéntame ah, la wea de, de, tu ya, de tu ex. Solo, solo habla tú. No, no, no. Sí, yo dije que sí volvería con un. O sea, me convenía un par de ex, pero nada más que eso. Ah, ya. Un par ¿no? par, ¿no? Era venezolano. Cállate. Ah. <laughs> ¿Viste? Esta cuenta todo. Después, Ay, a este a, esta... <laughs> a hablaron, igual me van a hablar. Ya, para la wea. Ya. <laughs> ya. <laughs> 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 ¿Tú querías si te Esta lo volviera a topar? Es que lo, él, lo de él igual es como más grave. Fue horrible conmigo ese weón. Yo ¿Qué querías? si lo, si lo volvía a topar? De todas las personas. No, yo le pego un común en unos Ah, <laughs> No, si lo vuelvo a topar, yo me voy a ir a ese común. Y lo más probable es que te lo podáis topar, pues si uno vive aquí. <laughs> Viva al lado tuyo y más encima, Julia. No, o sea, como que lo miraría despectivamente así como mira dónde estoy. Ah. Ah. Yo creo que él ve todos los videos. Sí, o igual. sea, yo creo que todo el mundo que él conoce, te conoce. Yo creo lo mismo. Mira, yo creo que además más, que 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 alguien sí. le ha dicho, oye, yo sé que terminaron súper en mala, pero le podríais pedir un saludo a... todos Ah, ex? ah ¿no te ser, O sea, no terminamos en mala, nunca más volvimos <laughs> a hablar <laughs> y, y me cagó. la mierda. Me sí. cagó diez veces, pero no terminaba en oh, mala. Claro. A ese perro con yo, le... yo creo que con todas las personas que he estado, yo he entregado todo y me dan una mierda. Ah, ah tranquila. Y me voy a, a llorar bueno. Ya, es fuerza no. Ya yo, ¿volvería con mi ex? Eh, puta. Es que está complicado. Porque yo lo hago. a... Ah. Espérate. Me confundí. ¿Estamos hablando de Luciano? No, con ese culiado ni cagando. Mi papá lo odia. ¿En serio? Sí, mi papá no lo quiere. Pero entonces estás confirmando que... ¿Que, que ya es ex? ¿Sí? No sé. <laughs> te juro. Primicia. Pero... Primicia, chiquillos. Porque sí, nadie va a hablar de es nosotros. Que, cuenta, cuando no es salga nosotros este capítulo, mismo. puede ser que ah, ya, ya haya vuelto. De <laughs> Margin Es que no, muy no... Miren... Contexto. O sea, ustedes van a ver esto el sábado. Ustedes, ellos, ayer hablaron. Sí. Y no sabe, no sabemos en qué queramos. Es verdad. Pero Dark. no creo. No, no, yo no volvería. O quizás ne, necesito un tiempo para estar sola. Necesito aprender a estar sola. Eh, necesito mi espacio, hacer mis hueás, concentrarme en mí, en verdad. Porque ya estamos estamos en un tiempo, ya he confirmado esa hueá. Uh. Es, así que el viernes se va a decidir si seguimos como intentándolo o no, Bogol. Y por eso ha uh, estado tan mierda. Uh, Yo no voy a decir TikTok. palabra al respecto. Ah, ah. Que los amigos igual están de luto, po. ¿Por qué los amigos? Yo creo que igual existe un luto cuando una pareja termina y como que. <laughs> los amigos. Tú igual Eres... te volví amigo de la pareja, pues Ya, pero amigas no eran tan amigos. Ahora, un día dije: el pipe no es mi amigo y me dijiste, amiga. Date cuenta. A mí sí me da pena ¿A ti no te da pena? Sí ¿Viste? Sí nos da penita Ni hablaba con el pipe pero, pero cuando uno lo ve Pues yo tampoco hablaba con el pipe Pero uno lo ve Ya no vamos a ver a la tía Ah, verdad mm. Ay, a fuerza Ya, pero Ya, pero no queremos eh, Meternos en tu decisión ah, ah, no, no adelantemos no, cosas no que queremos no adelantar pasado. Sí Ya, pero veamos qué guay Porque si volvemos Todo esto va a ser mierda sí, lo importante Es que el amor sea sano eso. Ya, bueno Eso es con la pregunta del ex otra qué es lo peor que te ha hecho un weón y se ha cambiado desde la que la buena es que se aprendió la pauta de memoria no no me de ah, he hecho okay. no no tenía la, la pauta pa puta hay que ser ocurrente ¡Mmm! elocuente Valentina elocuente y la vale Ah, chucha. vieron menos mal no me por eso estoy así es que si no me voy a echar para atrás buena derecha me la silla no porque así ya chicos sigamos oh. es que si no me Silencio. voy a contar por eso ah. no quiero estar así Um, ya. ¿Cuál fue la pregunta? A ah, es que voy a hacer otra pregunta? ¿Cuál sería la situación por la que nunca volverían con Onex? ex? ¿Qué tiene que pasar Uy. que tú digas como nunca vo voy a volver con este culiao? O sea, para mí si me cagan, no. Ni cagando. Ya, si cagando Es un intransable. Es que está la weá, está, está que te cagan, que te falten el respeto, que ya tú no podís más, ¿cachai? Que se va el amor, que tú te lo cagaste, puede ser... Hay muchas opciones, pues, pucha. Yo creo que para mí Los que labios se, pensadores de la Vale. Que, que me caigan o también que se metan, que eso también me pasa con los amigos y ustedes lo saben, que se metan con algo que para mí es como inquebrant inquebrantable respecto a la confianza. Claro. Como que para mí también, como va para los amigos, va para también las parejas, ¿cachai? Y claro, eso incluiría también que me caguen. Como preferiría mil, mil veces que de verdad alguien me dijera y me hiciera <coughs> quizás pico en su momento... Como ya no te amo, no quiero estar contigo, voy a terminar contigo porque de verdad me gusta otra persona y no sé. Que me diga lo que sea, pero que termine conmigo antes de cagarme. Como que si me cagaría. O sea, claro, todo el mundo prefiere eso. Pues, bueno. Yo no sé si sí, es que no, la gente volvería. no es tan valiente, güey. Bueno. La gente tiene mucho miedo. Ah, no, pero es verdad. The people Hoy en día is, la gente es. A... <laughs> ah, yeah, la gente es muy It's miedosa. Not... Easy. Afraid. This is scary. It's scary The movie. movie. <laughs> Ay, eso no me lo cuenta, amiga. Ah. <laughs> ¿Qué te a decir yo. Eh... Puta, qué guay, dijiste. <laughs> Que, <laughs> La huevona más dispersa del mundo. Ya, pero si, si quiebra mi confianza, ya sea... Yo, cualquier relación si quiebra mi confianza, para mí me cuesta volver a relacionarme, ¿cachai? Eh, yo, lo, lo, por ejemplo, lo he hablado con, con esta buena que no me está escuchando. Ah, yeah. Que, por ejemplo, uno puede decir enojado cosas, ¿cachai? Eh, que duelen, pero... Como que hay límites. Yo eso lo llevo a cualquier relación. Y dentro de la confianza para mí en una pareja es que no me caigan, ¿cachai? Como si alguien me cagara, sentiría que de verdad no tendría la confianza como para decirme que ya no le gusto. Una, para mí es importante que en una relación sean seamos amigos y seamos amantes, ¿cachai? Ambas cosas. Y bueno, tú no sé si tu amigo te da rabia una weá, le decís, oye, bueno, ¿sabéis que me da rabia? que estoy haciendo esto, cachai? Lo vimos en una relación como. No soy tu amiga, no te tengo confianza entonces, sino eres capaz de decirme ya no me gustas, caché, ya no te veo de la misma forma. ¿Para qué? Yo al menos como, ¿para qué volvería a relacionarme como con alguien así? Claro. Quizá mi pensamiento igual es muy. ¡Me están mirando los labios en vez de prestarme <laughs> atención! Están así. Sí, yo yeah. estoy mirando que tiene un bichito ahí. Oh, ¡Ah, yeah, ya! Tiene un piojo. Sí, sí, dale, sigue. En eh, puta, no sé. Puta, yo igual, weón. Es que, o sea, yo creo que todo el mundo prefiere que te digan que eh, quieren terminar antes que te caigan Sí. es lo más preferible ah. pero claro por lo que decís tú la gente igual le, le tiene miedo le da a la, la pera, pera. Ah. porque es a igual es pasó. una persona que quieres ¿cachai? no le quieres hacer uh. pero no crees que uno le va a hacer más daño cagándose a la persona que diciendo o sea obviamente que va a hacer mucho daño pero yo creo que a la larga va a ser mucho más honesto Oye. y mejor y hay cachados las justificaciones que dicen <laughs> perdón yo soy así <laughs> mi tdh en... <laughs> tdh TDA. Mi, mi, mi TDAH, era mi TDA, mi VIH, era disléxica y todo la hija, mi sífilis donde no me dejan los... no le tienen hate, solo yo, oye pero eh, han cachado esa excusa que dicen los hueones como porque se cagan a las minas o las minas cuando se cagan a los hueones como, ay pero es que no me estaba prestando, prestando atención, te extrañaba mucho y tuve la necesidad de hacerlo, pero perdóname como. Me carga, güey. escuchado esa? Sí, o como de niñas, en quizás a, edad, a edades más tempranas, que aún no se sienten como listas para dar ese paso que estábamos hablando la semana pasada. Ah. Y los locos, como que se meten con otras niñas, pues con la excusa de, de que. De que no. Como, a a ya, pues, ya pues, ya pues. O los hombres que normalizan que es una necesidad, como no me aguanté es que es una necesidad ¡Ah! ay qué huevona esta pero sí, compre... eso, eso lo encuentro como la pero eso hace como un enfermito oye oh, 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 yeah, pero estaba en el... le dio el odio tuvo como un y un... yo sí, y yo hace dos capítulos amiga estoy emocionada por la veces que nos van a funer en el 2024 <laughs> bueno cómo se dice ahora que no sea ofensivo Ah. Estúpido. <risa> Estúpido. <risa> ah, weón, no. Pero sí, esa gente que dice, como no, tenemos necesidad de. La, la infidelidad no son justificables. No. ¿Ustedes piensan que sí? No, weón. ¿En ningún momento? No, ningún no. contexto Pero ¿y si se dieron un tiempo. El bal está atacando el abuelito con Es el que saber. siento que. No, pero es que darse un tiempo en un acuerdo mutuo, eso no es una infidelidad. Eso es un acuerdo mutuo, y ahí el acuerdo mutuo... Pero yo creo que darse un tiempo es como... Darse un tiempo para pensar si es que yo voy a estar el con el otro... Sí. Pero no como para comerse a otra pero, pero amigo, en un acuerdo mutuo, uno puede decir como ya... No sé, ¿podemos comernos a personas durante este tiempo? Sí, no. ¿Cómo puede pasar algo con otras personas? Sí, no. ¿Hasta dónde podemos llegar con otras personas? Ah, persona? ya, claro. Es todo bajo el respeto y el consenso de ambas partes. Uh -huh. po. Es muy distinto como que de repente, hoy te juro, hola, soy Juliana. Y no quería que te enteraras por otro lado, pero oh. yo tres meses comiéndome. Oh, ya. Hoy jura. me carga eso. O oh, la gente que tienen doble relación, weón. ¿Por qué hacen esa cara, Weón, yo estuve en esa weá. Ay, un gato. Ay, Ay, ¡Ah! Yo vi que me estaba mirando así, como. ¡Iñi! Bueno, yo estuve en esa wea. Una culiao. No, no salta, no salta, Ay, no salta. Vuela. Oh. <laughs> <laughs> Planea lo <laughs> <así. risa> <laughs> Muy buen chiste, amiga. No, pero mira, esta es mi historia del weón que me cagó. El culiao. Eh, yo, not, como <laughs> yo estaba en segundo medio, yo estaba en segundo medio, él, yo era B y él era A. <¡Oh! <laughs> B eh tipo de eh sangre. B, A, y positiva. Ella <laughs> era como, ¿qué, re qué tan relativo, era como y el Julio se pelaba con una buena el primero a. ¡Ah! No. Y era un curso menor y me acuerdo que la mina como que me miraba los recreos así como y como que me veía Ay, y salía Dios corriendo. Juro, ¿como y me decían, la buena era como pesada, weón. Así ah. como, como. Eh. ¿Y ella sabía que te estaba contigo? Weón, todo el mundo sabía. Yo era la más popular. Ah, 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 no, pero sí, si están polvoriando es como rumor del colegio. Pues caché, aparte claro, siempre pues, estábamos juntos en los recreos claro. de la weá. Y bueno, yo me acuerdo que era como relación de tres siempre. Y yo, como, oye, vámonos a mi casa. No, es que tengo que entregarle el celular a la Pepita. Y yo, como. Pero, weón, como en qué chucha. O oh, me acuerdo que yo estaba en el baile de, de como haciendo la weá Y el weón estaba solo y se acerca con él. Y todo mi baile, en vez de verme a él, estuvo oh, en verme a mí bailando. Sexual, pero <laughs> en pelota, estaba hablando con ella, weón. No, sí, a mí me ha contado varias veces. Es, que es décima novena vez que escucho esta historia. Pero sí, yo encuentro Creo que loco. sorprende. Y yo sí. Wow. Pero, eso era un wow. ilata, pero sí, es lo que siento que se pegó varias de su vida, pero siento que tú igual dejaste pasar muchas cosas. Obviamente no siendo tu culpa, pero quizás porque no sé, no tenía ni la herramienta en ese no momento. No tenía la persona igual. Era chiquitita. Está bien. Apetit, Carlita. Apetit. Apetit. tantas cosas, weón. Es que, ¿sabes que Yo siempre intento justificar. Como yo, ah, le falta atención. En su casa no le dan... O sea, creo que está bien ese punto de de entender que cada persona está viviendo como sus problemas y que quizás actúan de cierta forma pero no justificar o permitir que te hagan a ti cosas malas cachai, claro pues quizás no le da mala atención en la casa, es que sí pues algo de justificar la amiga ah, o sea es que está bien porque yo encuentro que está súper bien y bonito que piense así respecto a los problemas de los demás pero no dejarlos pasar cachai no no avalarlos como en, en tu en tu vida cachai permitir que sigan estando en tu vida esas faltas de respeto a eso voy, ¿cachai? Sí. Bueno, ¿por qué no terminaste con él, Anduvo? Sí, oh, es verdad. Se debía haber terminado con él antes que pero te cago. Sí se aprende. La primera es que me cago en sí, no no la, la segunda. Sí, no la Te cachai. Ya, pero, ¿ustedes cuando conocen a alguien lo conocen por Instagram o prefieren eh, conocerlo en persona? Se le dio la pauta. ¿eh? Yo prefiero, puta, yo siempre prefiero en persona, pero hoy en día como son las redes. Ah, ah hoy en día. Hoy hoy día aquí me con una carta ah, ah, ah. que vaya a la guerra y moramos. La a los 40 de poliomelitis, sueño. <laughs> Pucha, yo soy mala para las redes sociales. Yo soy buena ah, para las. Ah, la influencer. No, no de verdad, mala, mala, mala. Yo mala, soy mala. bueno para las redes yo sociales. Yo igual, yo bueno. estoy todo el día. No, pero conocer gente buena. Ah, perdón. Tinder. Pero quizás soltera sí, sí sería así, pues sí, pero bueno, pero si estáis soltera, vos. Pues estáis soltera. ¿Quién? Tú, pues. No, pues estaba hablando de ti. Ah, yo. En el ámbito de haber estado soltera. Bueno, y una soltera. vez me instalé Tinder y me bloquearon porque pensaron que es fake. Es eh, verdad. <laughs> así que ya no. A mí me gusta más conocerla en persona y, como, conocer. Mira, me atraen más los hueones que son como muy piola, tímidos y que no tengan nada que ver con las redes sociales. Anote. Sí. Si eres tú, eres así. Que y sigan a 10 personas que, eran, sean y que me sigan solo a mí. y privado y que no tengan ninguna foto. Sí. ¡Ay, sí! Por favor. Sí. Y que lo conozcan persona. Ay, y aparte, tengamos una persona en común. Me pasa que siempre me tiene que entrar por la personalidad. Si no me entra por la personalidad, bueno, es que Ay, yo no conocía a unos demasiado que tiene lindos vale es cierto que bueno ¿Qué? yo estaba con bueno es muy lindo es pero la personalidad era la mierda sí, hemos es estado los, los tres ya mi pelado la vale y yo y nosotros estamos así como comiéndonos, no ah, ah, no y es verdad yo sí la miro así con la cara de y nos miramos así como el pelado ahí como intentándose hacer el es chistoso y nosotros sí, como, y él, él así como oh my god she's really cool <laughs> y nosotros así, <laughs> literal y por qué estaba vivo bueno mentira no eh sé, sí, contexto esta, de. Es eh, verdad. Eh, siempre estamos las dos en y un más. Sí. Por si no se lo comía a la Carlita, se lo comía a la claro, bueno. Es verdad, a mí me importa un pico. A mí igual. o sea Entonces, ¿tú prefieres conocerlo por Instagram o en persona? No, en persona. Puta, en persona. yo como, so, como son hoy día las cosas, obviamente prefiero como verles de Instagram a hablar y de ahí conocerlo en persona los dos. Que a mí me más nervioso A mí nervio. que pasa que si la persona no me llama la atención, o sea, puedo encontrar a alguien muy lindo, que me pasa, que sigo a alguien lindo, me sigue de vuelta y no sé, nos agregamos a y hablamos, pero si él no me no, no me gusta, aunque sea un poco, no me llama la atención, más allá de eso, como que no le respondo los mensajes, se me olvida, ¿cachai? Sí. a mí igual como se me que... olvida responder los mensajes, es que es igual. Difícil igual porque te pones más nervioso, como que todo todo lo sintetizáis al mensaje, así como, ay, no me respondió en cinco horas, como, pero si en, en cambio es una persona que conocí en persona. Y habláis con él, es como, te fijáis más en los detalles que son más importantes que no te respondan cinco horas, pues, claro. ¿cachai? Porque ya en cinco horas, bueno, ahora mismo no estoy pescando celular, pues bueno, importa una wea ¿cachai? Pero en persona te fijáis más en los detalles como, ay, me miró lindo, me hizo esto, o me miró así y, y, ay, me tomó la mano. Como esas weas que son realmente importantes, pues Encuentro bueno. que es más entretenido conocer a alguien en persona. Es más rico. Sí, como, o sea, pues, igual he conocido personas por Instagram. Pero igual siento que depende netamente como del interés de la otra persona o si no yo no cedo, pero por lo mismo porque me aburre. Ella cedía. Te juro. ¿Y qué opinan de las aplicaciones para Ay. citas? Las odio. Me encantan. Ah, las odio. Me me encantan. Me la la única vez que tuve Tinder, lo, no lo abrí yo, me lo abrió una amiga ¿Yo? con fotos mías. Yo. ¿Tú? Y después la abrí. Yo. Tú y después la abrí, yo. la dos porque yo ah, lo cerraba y lo Sí, tú fuiste, porque se me había olvidado. Pero después la abrí y lo usaba ella con mis fotos. Y pero después yo lo cerré porque le empezaron a hablar. Sí, yo le empecé a hablar, pero ¿cómo empiezan ustedes una conversación por redes sociales? Po? Hola. <laughs> mira, es que sabes que yo nunca... Una le hablo... foto en pelota y <laughs> <laughs> O responder una historia, weas, po, ¿cachai? Yo, pero si like. es, wean... A mí cuando me gusta alguien y le, le, le veo la historia, le respondo cualquier wea. Como, subí una foto, una canción. <laughs> ¡Ay, mira, tira, wea! Ah, yo ¡Me encanta esa banda! <laughs> Y era metálica la wea. <laughs> El metal lingüístico. Ay, más. adoro. Adore. Me encanta. Cualquier wea respondo, weón. Y así. los likes de la historia no sirven para ni una wea. Ay, ah, yo le doy like, sí. Yo así como, hoy cae. Puta, like. a mí me pasa que... Ay, no, va a subir más. Igual pienso lo, lo mismo. ¿Qué? ¿Qué? No, iba a sonar muy presumido. Ya, sería diría así. Dilo, ah. amiga. Es un personaje, chicos. Ah, ah se a va mí, la Carlita. A mí muchas veces me da curiosidad de ver quién ve mis historias. A ver si ya mi ex me está así combatiendo. Puta, a veces mi historia la ven como 100 mil personas. Po, ver, no, weón. Es, imposible. es verdad. Ay, no, sí, bueno, ¿no se rieron. No, no. amigo, ¿por qué? O sea, es que eso. Estamos yo... orgullosos de tu pime. <laughs> mi pime. <laughs> Pero yo siento que cualquiera, o sea, como que ya que te vean mil personas, igual da paja a ver. Sí. O sea, igual me doy la lata. Yo a veces con 6.000 me doy la lata así. Oye, oh, no. Oye, oh, no. Yo no me da no. mucha paja. Oye, pero ustedes son de esas personas que cuando están solteras se pelan con muchas personas a la vez o solo son de una persona? Demasiadas. ¿Peras? ¿Qué? Simultáneamente. Pero no te hay pelado con más de una persona así como hablar con un toque y otro Es que no respondo. Bueno, ve mi chat si querí. A, mí, a mí a me mí, a mí pasa que me da por días. Como que digo, oh, hoy día me quiero pelar. Le ¿Yo? respondo a todo sí? y después. Se me El que te responde... La... Lea. Lea. El otro día estaba muy curada y estábamos hablando como de pelados con mis amigos de la U y le empecé a responder a todos los jóvenes que no le había respondido. Había uno así como dos semanas. Y yo así, ¡ah! ¡Oh, tanto tiempo! Igual. Ay, pero sí. solo de, de drinking. Y después ya no le respondí de no O sea, no es como de presumida, sino que de verdad a mí no sé cómo... A que mí me pasa como que cuando quiero baja. atención. Así cuando lo quiero lo atención... Aprobación que... masculina. Hay muchas veces, uy, hablemos de esa wea. De la aprobación masculina. Yo creo que yo soy una mina que necesita mucha aprobación masculina. Y lo admito. Pero siempre, siempre. De repente. O no, o sea, puta, yo soy como muy, me amo toda la wea, siento que soy una mina de la raja, empoderada. Podría estar con cualquiera. Podría estar con cualquiera, ah, pero sí muchas veces pienso así como puta, como que necesito que alguien Ope, me diga yo. que soy la mejor wea que ha existido. y un hombre. ¿cachai? Pero es rico escucharlo, pues. Sí, pero que no lo necesito, Powon. Yo tengo que decirme a mí misma esas weas. Yo me tengo que hacer sentir a mí misma, no nadie más, ¿cachai? Ni siquiera que venga un hombre. Claro, es verdad. Pero sí, a mí, bueno, a veces me pasa, como que quiero que alguien me diga, soy lindo. Pero como fiesta. Es como hace tiempo que no subo una foto viéndome linda y empiezo Y para que los hombres te respondan. Sí pues porque todos te responden cuando subí algo así viéndote linda, Sí, pues. foto O sí, me pasaba mucho en ¿Ustedes suben pelota Yo sí. cuando estaba soltera subo fotos llorando. Yo es igual. Yo es como un diario de vida, close. Subo como chicos... Pero sí, era como profe, panorama, estoy soltera, una... quiero que alguien me hable. Un hombre que me diga que soy linda, subía una foto linda, pues Ya, yeah. claro. Puta. <laughs> hoy, hoy caen. <risa> <risa> Lo dejé loco. Puta, yo en mi close friend como que saco, meto, saco, <laughs> meto. Es verdad, espérate, espérate <risa> <risa> déjame, <risa> ¿Puedo contar esto? <laughs> este es su close y no, siempre de... sube su foto. Ayer sí. Se... <laughs> Ayer me salió el círculo verde del Marlon. Y hace tiempo no me salió un círculo verde y yo dije, "Uy, ojalá no sea un poto." Te juro, amigo, te juro. Y yo me meto. Y se lo van ahí. Y el Marlon en boxeo. <risa> <risa> Esperando que alguien Era mi momento y yo, por favor, que no me saque el poto del mar". Era mi momento y Yo creo que tiene el medio trasero es verdad, Era manche, mi momento atrasa, me lo mostraría. Bueno, igual ahora estoy mostrando más mi cuerpo Porque me, 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 me. Te estás sintiendo más cómoda en porque, Exacto, porque estoy yendo al gimnasio che, Como, ¿para qué voy a ir al gimnasio si no muestro mi cuerpo? Boh? Es verdad Los musculinos las gays. Oh, yeah. Las La gays. gays. El, cayó. Yes. el cayó. Oye, pero han tenido así como problemas, como con relación, así como estoy hablando con este y este, ¿qué hago? ¿Con quién me quedo? No. <laughs> Puta, es que a mí me pasa que me aburro fácil, weón. Oh. Como que si me gusta mucho uno, él. Listo, le dejo de hablar a los demás. Pero Eso. nunca he ten, nunca tenido ese problema de decidir, como, ay, yo ¿con también. quién me quedo? A mí me pasó una vez que estaba con el, este pelado cringe. Ya, digámosle. Está Pepe y Pepe y Juan. Espérate. ¿Y el otro? Ya, sí. Ya. Sí, sabía que eran los dos. Ya. ¿Se escuchó? They're so cringe. Yeah, a little bit. Ya, yeah. estaba con este weón, Pepe. Que ese es el loco cringe que les decía. Y ya estábamos juntos, pero como que paja y me encima. Él estaba como muy curado y estábamos sentados así. Estábamos en un carrete Y él me decía, como puta, igual no me gustaría que tú te pelaré con demás personas y la wea. Me dijo esa weá, y yo, como, oh, sí, como que estaba muy curando. Estaba... Se ponía a hablar, weá. Y yo, justo al frente, estaba otro weón que era, pero precioso weón, musculoso, rubiecito. Ya. Yeah. Exacto. Rubiecito y la weá. No lo nombremos, pero lo describo. Oh, pero es que es muy lindo. <laughs> sí, es verdad, es muy guapo. <laughs> El balto. Ay, pero quiere cariño, dale cariño. Ya. Yeah. Y la cosa es que justo estaba así yo como, él me estaba dando justo la charla De como, no quiero que te peles con nadie más Y yo como, ya, sí, sí Y al frente estaba este loco, en una bicicleta Y con el celular Y me, justo me empezó a seguir Y me respondió una historia con una cara de enamorado Donde salía yo sola Y yo, como que lo miro, y lo miro, y le sonreo Y me dijo que de ahí se había enamorado <risa> 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 ¡Ay, sí, <I> like <laughs> y, ¡Y ahí guapo. Se me había olvidado la existencia de él. Sí, es que fue bonito. Lo eso en Instagram. Fue bonito eso, pero no me acuerdo. Mientras duró. Oye, pero ya, ¿qué opinas de eso? Mi que lo dijiste. Cuando tenía un pelado, se lo mostré a tu amiga y tu amiga lo sigue. Ay, esa hueá la encuentro. No. Pero tú. Último. ¿O no? No. ¿Tú sí sigues a mis pelados? ¿A qué pelados? Amiga, los sigo porque los conozco antes de que sean tus pelados. Ay. Pero no como, es como que... Bueno, es como claro, que no. tú no hayas presentado al pipe y al, al, al tiro yo lo siguiera de vuelta. Claro, a mí me lo mismo. Sin ser mi amigo. Yo conocí al pipe y, y el pipe me empezó a seguir y yo como, ah, oh, bueno. No, pero yo, oye, estaba andando ahí blasfemando. No, yo seguía a los pelados porque los conocía al mismo tiempo de que empezaban a hablar. Ya, po pero no como que tú llegas es distinto que tú me digas como oye llevo tres pero días no hablando te estoy con atacando Juanito. estoy diciendo que no, no me estoy atacando ah, 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 ah. no amiga. no sí si yo también no estoy contando solo que es distinto ay, porque sería sí. feo sí, si po. yo te presentara no sé pues a Juanito tanto y tú como en ese momento ay sí qué lindo cómo lo encontré y como no sé llevo saliendo tres veces tres días con él Ajá. y tú lo sigáis hueón claro como por eso nada eso sí es como what the fuck sí, yeah, sí eso sí es como que yo me puse a seguir al güey que te comiste en Claro. Ay, oh, ya está ah, loca. Se hacía la loca en el McDonald's. Ah, lo dije ah. todo. Lo dije todo y a la vez lo dije nada. No dijo Puta, nada. Se no nada. No dijo nada. Yeah, pero en la pauta y si en eso no vamos a hablar de pero nada, Pero sí, no me gustan eso, amigos No me gustan. A menos que yo les pida de seguirlo. Es que eso es normal, po. Es normal relacionarse, seguir personas, pero como que ya hablar. O sea, esa persona no es tu amiga si hace eso. Yo creo. Uh -huh. Si hace eso, no es tu amiga. Sí. O sea, puta, a mí en verdad me da lo mismo. Sí, no, sé, o sea, me pasaría que... Puta, si sí, como Se que... Se escaparon los Willy Wonka, lo empujaron. No es Halloween. <laughs> 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 pues haceron eh, muchas personas vestidas de morado. No sé, es que igual yo confío... No sé, yo me alegro tanto que con la maca tenemos gustos tan distintos, weón. Es que la maca es muy linda, weón. Es verdad. Y yo le con digo, la yo maca está... tenemos yo gustos parecidos. Yo estaría tan celosa de esta buena y yo le, decía... yo le digo, amiga, yo estaría celosa. Pero si tú te querés comer a mi pelado, dime primero. Como que lo hemos conversado. Sí, lo hemos conversado. Ya, pero, pero sí, no tenemos gustos tinto. para nada similares. Nada, sí, absolutamente sí. nada. O sea, no gustan tan bueno, es totalmente distinto. Pero eso es distinto porque son amigas, como que sí, yo les digo. O a sea, ustedes, aparte si, si ambas lo permiten, tampoco eso está mal. Si a la gente no le parece como que es problema de la gente, pero insisto, cualquier cosa que sea un acuerdo mutuo, como que al final es problema de las personas uh -huh. ¿cachai? Bueno, that's true. Y como que si yo me puedo comer al y y si a mí no me molesta y a ti tampoco. ¿A quién? Te escucho. Ah, ya no voy andando hablando gente. <laughs> no, ya, no, no ya, 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 Ay, me acordé que tú. Puta, no escucho. Sí, no, ya no ¿Con no, quién? No, no, no... Pero dile la Marlon en el oído. Puta, es que son secretos que no se oh. pueden. ¿Con quién? Con <laughs> el micrófono. Ah, sí, po. <laughs> ya, pero ahora estamos, mano. <laughs> ah, sí. Ah, ah. Ya, oigan, eh, ¿cuál ha sido la situación más cringe que han tenido con una pareja o un pelado? Podemos hablar de las cosas que dan cringe de repente que uno hace también, weón. Ay, sí. Yo he hecho weón cringe y como que después las piezas ver, digo, no me qué vergüenza, weón. A ver, como qué? No sé, como. Mami, en mami, en Puta, no sé. Asótame. Asótame. No sé, cuando Cuando me están dicen... ahí. Llegó la oh, venta. Y This Dice so, so heavy. Y no llegaba al palazo. No. Ay, no, amiga. Ay, amigas Diga uno con mis labios. <risa> <risa> yo no la dudo. <laughs> <laughs> Murió como toda una bichota. <risa> 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 eh, eh. Ah, la wea cringe. Puta, no sé. Cuando uno se pone medio romántico Ni como que. Um. Ay, a mí no me da cringe. Ay, yo creo que sí. Es que a mí no me da cringe en el momento, pero Ay. después de tú cuando terminás y con la persona y pasa un tiempo, Ay. lo pienso y digo, ¿Qué ¿por qué? Yo no Yo, una vez, hice una wea tan cringe. La, ¿Qué hiciste? Con un pelado. ¿Se acuerdan de esa canción? Juro que no quiero nada, pero... <laughs> y yo como que la canté así como grababa: Juro que no quiero nada, pero... Cuando... Y yo oh. se la mandé así como... mire cómo canto <laughs> No sé si se la dediqué hoy. Si que... que... Ni siquiera dedicó la canción. Hola, lo Juro que no quiero nada. Ella como que no es Luque Lele. De manera exclusiva. <laughs> yo en el baño así... Que no. Juro que no, Pero que... que no quiero nada. Ya vamos a escuchar a su segundo éxito. Después de nunca y compraba un pedazo, pedazo de, de pan. pan. Oh. ¿Te has he hecho cosas cringe? ¿O que no. te han dado cringe? Ay, ¿no? ella nunca cringe. Es que no que me acuerde, no... O cosas que hacen los ah, algo... lo hombres. Yo sé que a veces, como, puta, es que no sé si decirlo, porque Ay. no sé si. Que hay veces que no, no, no es cringe, pero tenéis como tu. Era, yeah. que como que a veces nos depositábamos llegando a un evento y la Vale dijo como: Ah, están jugando a básquetbol. Y la Vale como que decía así como, oh, si yo no tuviera caña yo lo hubiese achuntado y la caña, como que, oh no, que yo juego más que o sea, ataco la pelota y la voy Pero estábamos hablando de la pareja. Sí, pero eso son como que Y decía, ella era una concha smart Bueno, yo creo que todo en ese caso, porque esta buena, antes de empezar el podcast, dijo, todos quieren estar conmigo porque yo soy la más regia del mundo. Y todo en silencio, Puedo contar una anécdota de dos amigos. Que no se me ocurre ninguna mía. Para que no sea de mí. Pero no te han dado Puta, cringe, lo como lo cosas que cringe. hacen los hombres, ¿te? Como hecho? que de repente. Como de sea, se le lo... pidiera benzinas. <laughs> Esa weá dan clic. Uy, una Eso vez. Me dio como rabia. Menos que la primera... <risa> <risa> A de pegarla, <laughs> <laughs> La primera vez que salí con Con este ex, el cagas, el segundo. When yo Yopaye. Y eso, me da, y eso tenía, me da como pena. Y él como que guarda. Sí, y eso me da pena. Y nunca me dijo cómo te pago. Él guardó. No. Bueno, yo me acuerdo. Yo le dije, yo tenía un billete de 20 lucas, él tenía como sus 5 Y Yo dije, no, yo pago, de ahí tú me pagáis. Y él como que hace esto y se lo guarda y nunca me pagó. En vez de pasarte la plata ¿Sí? al toque. Oh. Y el bueno Así mismo hicieron... Ah, ah ya. Yeah. No, Obvio. pero... Pero qué cosas que te guarda, te guarda, guarda a mí me dan cringe cuando te empiezan como... Te quieren como poner un fire y te empiezan a decir como cosas y... así. ¿Cómo te acordás cuando pasó esto y esto? ¡Ay! ¡Qué cringe! Eso a sí, mío. cringe. Pucha. Lo que dijiste tú me da pena, no me da cringe. Porque de... ahí, como que en esas situaciones, me digaste que, que él no me quería. No, no, ah, no de del, Esas, lo del esas cosas que... te hacen ver que de verdad él no te quiere de la misma forma que tú a él. Claro. Como lo del tema de la benzina, ¿cachai? Sí, como que, como que son... para él es una wea como tienes que hacerlo Y para ti es como, sería lindo que tú lo hicieras Claro uh -huh. Entonces te juro, estoy bien ah. Ah. En algo Pero cringe. esas weas son cringe O sea, yo cuando Yo siento que oh. dan pena, sí No, a mí me dan cringe porque es como weón, Como, ¿por qué hiciste esa wea? Como vergüenza ajena de que no te da Para pasarme la, tu parte de la... a, a mí me da un poco de cringe Cuando hacía videos Con las personas como los videos era como. Yo siento que tiempo como cocinando? Sí. Ay, aquí específica. Como algunas cosas que decíamos en los videos era como. Después yo lo fue como. Girl. Ya, sí, esas cosas. Ah, sí, Mira, yo yo hablaba como guagua, pues buena. Ahora ningún culeado me va a poder mirar en serio. ¡Mira, mamá! Oye, alguna. A mí lo que me da cringe es como que estar aburrido y ver el chat de nuevo. Como. ¡Ay, mí... Cuando. Ay, esa sí, baby, coma, no, me Baby, págame la terapia. No? No. no, pero de repente me pasó una vez con un ex que fue como, a ver qué mierda hablábamos. Oh. Ay, <laughs> así ah, igual. No, espérate, yo de. Debo... Ay, no, no, no sé. Ya, pero yo creo que de repente le tomaba pantallazo a cosas que encontraba muy terrible. Ay, y ay igual, tenía y de... el pantallazo y yo así. Sí, como... igual. Tenía la galería. Quiero. Yo no sé eso. Dios, 2019. Te amo. Ah, ah no, sí. Ah, ah, sí. <laughs> ya, no. pero uno pasa por esa faceta. Es normal, fuerza. Es verdad. Sí, ¿tú y tú? cuando estáis como superando esa persona y escucháis los audios que se pondrán cuando todo estaba bien. ¿o todo? Cuando aparece en TikTok. Ay. Ay. Eh, qué triste. ¿Qué iba a decir. maricón. El pichu te acaba de dar la risa nadie. No Oye, Oye, espérate. A... Ay. ¡Ay! Labios que <laughs> <iría> con... <laughs> quería contar la de mi amigo porque es muy cringe. Ya era. hasta el día de hoy lo molesto. Eh, mi amiga había conocido a un loco que también era conocido de, de la vida y como que los dos grupos se juntaron en ese tiempo, el grupo de nosotras con mi amiga, con el de él con su amigo, porque ellos dos empezaron a conocerse y nos fuimos hasta de vacaciones de hecho. Y en las vacaciones, lo que llevaban dos semanas conociéndose, el loco, a mi amiga le gusta mucho Morat, desde que eh, sacaron su primera canción. El, hay una canción que se llama Para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Yes. Eso es como, bueno, si lleva dos años, regio. Así como el se y la cata que se la dediquen, regio. Pero llevaban como dos semanas. <risa> y se <laughs> si dedicó. Pa... ¡No! Terminaron ese verano. Así como <risa> <risa> y siempre que suena esa canción, yo mismo. <laughs> ¡Para ver, <render>, ay! <laughs> ay. Esta ay. Va la Sí, eso da un poquito de cringe. Okay, a mí me, me da de cringe serio. de repente ver a las parejas, weón, bueno, como estar en un grupo amigo y la pareja así como. ¡Ay, eso Ay, me da sí, cringe! Sí, yo, he hecho, yo he hecho eso. eso pero siento es que tú no, no da cringe. No. no, pero con el pipe no. Con otro. <laughs> ah, ya. Yeah. Pero a Porque mí. Porque tú con el pipe no da cringe. Ah. Es que eso es distinto. Sí, es, que es eso distinto como. Cuando, es distinto cuando se besan y se abrazan. Pero, pero es, es como, como, esas parejas como. Te te amo, como Dios hot. Eh, no, y esas parejas que están como hot en público. Eso me da cringe. Eso también me da, Eso a mí me da Cuando se empiezan a comer como con ganas. Sí. Yeah, Estar yeah. como hot en público para mí. Uh. Porque a mí me cuesta mucho, o sea, creo que lo he aprendido a solucionar con el pasar o sea, de, la terapa, de, de la terapia, de la terapia. pero a mí antes me costaba demasiado expresar como de forma física lo que sentía. O ¿carche? sea, pero depende, ¿qué público? como estar en una plaza? O, o no, incluso estar como carreteando. O sea, a mí me pasa que, por ejemplo, si me quiero comer un buen, me cargo de comerme un buen al frente de la gente. Por eso yo subo y se malinterpreta, <laughs> o por eso voy a, hacia adentro. Porque no me gusta, me da... Entonces, verlo también me da un poco de, de como cringe. Ay, a mí no me da cringe como los carretes, pero estar así como piola con tus amigos, que estén la pareja. Y que, esté claro. pareja. Ay, Ay, y que estén así como... Y que estén... Oh. Sí. O que se digan, weón, bonita, bonita, chanchita. Ay, nene. Ya, y los dos y se rompan todo el rato. Tiempo. Es que da cringe, weón. Sí, bueno. Te amo, yo más... No, pero yo más... Ah, me... ya no, eso sí. No, pero yo más. Oye, con esto no, no, no. voy a introducir la segunda parte. Ustedes... Ah, que ah. entren los ex. Ah. ¿Volverías con tu ex? Q&A. <laughs> <Q &A. risa> ¿Quién me conoce mejor? ¿Mi ex o mi amiga? <risa> oh. <risa> ya, chicos. ¿Ustedes se acuerdan de las cosas que contaron? Ay, Balto, ¿Qué? ¿No? ¿Eso no va? va ¿Entonces por qué lo no pusiste en la pauta? Dijo antes de, de la, de la pauta que ya no iba porque no encontró Ay, los entonces momentos. Entonces, ¿vamos con la parte de los comentarios? ¡Sigamos! Ya. Sí, que la televisión en vivo? Entonces, sí, pues vamos. Yo quería seguir hablando. Ya, chicos. ¿Qué ¿Qué ¿Ah, si quieres, ¿sí quieres seguir hablando? No. No, ah, no qué wey, Es que wey. se me olvidan los temas, como que hablamos tantas cosas y como que. Se me olvidan, weón. <laughs> <laughs> A SRM. Me... <laughs> ¿Tú podías ir al tiempo de vaginal ahora mismo? No, me a salir con Chaya. <laughs> Salía con libido. <laughs> Salía con libido. <laughs> ¡Barto! Bartolomé. Tírale esa cosita a Poseba. Mira eso. Oh, juega con él, Poseba. <laughs> Vamos a leer. Siéntate, mi Poseba. qué se reí, güey? Hay gente en TikTok. ¿Cuánta ah. gente? ¡Gente de zona! Mi papá y. Ña, ña, ña. ¡Gente de zona! <laughs> cada vez somos más. Más cada ¿Ah? vez. <laughs> Mi sueño. Y mandaba no, ya para tapelar. Uh, Una pata se, chicos, le veía. se pusieron bien habladores. Wow, Entonces, aquí vamos vamos a, a leer la historia de la gente. Entonces, y aparte, eh, no, ¿me buenos a opinar? Aparte, ¿son experiencias sobre los cacas? Sobrenaturales. Ya, Pichu. <laughs> Sobrenatural. <laughs> Fuerza. Va a introducir la voz sensualona. Por mientras, one. vamos a cantar. A Querida rosa. Te a regar. Ahora. <laughs> te está bueno siempre. Con, con, mi... con los labios. Con con mi... con ah, puedes cantar bien. ¿Pero por qué dicen canten y todos así en silencio? Sí, es como que tiene... Mm -hmm. Ay no, que en televisión me dijeron Ya, muestra tu talento Y yo canté Y estaban todos Imagínense, 30 buen y yo, sí, Ya que somos como enferma. Tres buenos. Ya pichu ah. Hola, hola gente ah. Es muy que raro que... ese vecino ¿Qué? Es muy raro Tengo que admitir ¿Y que, y es que No, pero porque te da pena Puta, pues, Amigas, que es muy raro Y es como, ¿Y él como? <ríe> <ríe> ¿Qué pasó? El vecino haciendo Se <laughs> hizo hacia falta. Ya, esa situación no <laughs> me da creer Ya El vecino <laughs> a hacer, un, hacer Ay, perdón, un comentario antes de? ¿Qué? Oye, de cállense, mierda. ¿Qué? Que vi el último capítulo y se habló como zorrón, weón. Como que contó una historia del, de los. Lo, Pero, ¿cómo que volvi? Vale? Es que Pichu de repente se te sale como que. Se le a de verdad. Uy, Dios, mío a hablar de cosas súper puntuales. No, de verdad. Ustedes no tienen que ocultar ninguna de las cosas. Sí siguió viviendo, es súper, súper, siguió <laughs> seguío, si de repente te sale Concéntrese más en mal, los capítulos, ya no son las mismas que antes Súbeme chupen, ah. el pico, weón eh. Súbeme la... Ay, Pichu, no, yo, no, yo sí. no chupo Pichu, la chica Es verdad No, y si decía así más encima de eso, qué, qué cringe ya, entonces vamos a partir leyendo la, la historia okay. de la gente. Ok. Por temas de tiempo voy a leer la más cortita porque mandaron unos ajustamientos, pero por la historia vamos a hacer reacciones de la historia larga. Ok, y el también. Pichu va a hacer eso. <risa> <risa> ya, qué tonto. Bueno. Ya, pone. ya. Ah, dice. el Pichu se siente. Cuando terminé con el cacas, en su desesperación me depositó 200 lucas <laughs> al mes, me dijo que fue por un error data no se las devolví lo tomé como indemnización por los malos ratos ah sí muy bien amiga That's true. ojalá a mí me pagaran toda la que gasté los pero lo hizo, ¿sí que lo, hizo que lo hizo sin querer po bueno no importa no le devuelvo ojalá ninguna me pasaran esos errores a mí sí ah... qué buen error qué buen error amiga sí yo creo que está región que haya pasado <coughs> eso <coughs> te lo merecías <coughs> sí ¡Uh! <coughs> dale, <coughs> dale, siguiente. cuando picho, cuando ya sentís que se nos está acabando el tema Dale con la siguiente, ah. <laughs> ah. Eh, Bueno, esta, esta chica tuvo tres años de relación. Terminamos a los dos meses. Volvimos, terminamos. Y supe que de que habíamos vuelto teníamos una relación abierta de 10 meses. Pero yo no sabía. Oh. Mm. Amiga, mándala a la concha de tu madre. Es lo que hablamos al inicio. Sí, ¿De qué pasa. Intransables, una infidelidad. Ni ¿Qué justificables. Paja. Ni justificables. No tienen justificación. Qué paja. Oye, pero Qué paja dice... enterarte después de 10 meses, weón. Sí. Como un año entero. Espérate, ¿y cómo se habrá enterado? ¿Le habrá contado la niña? ¿O la habrán, lo habrán visto? Yo creo que claramente ah, no fue. ¿Han visto como esos TikToks en que sale como, oye, eh, la polola del niño que estaba en el concierto de Ricardo Arjona oh. con mochila azul y vestido de rojo? Como, cuidado, porque estaba diciendo que, oh, te caché de enterarse así. Oh, no, horrible. Sí, Qué horrible. ¿Qué dice? ¿Cómo va vestido? No, no sé cómo iría vestido ah. un weón con el que estoy. Así que tú sintiendo con dispersa? qué ropa llego. Claro, yo así como oh, perra de mierda. Yo se cambiaba de ropa. No, pero hay unos que son como. O en el disco que dicen así como. Oye, al Sebastián de Ingeniería Comercial. <laughs> <laughs> ¡Uy, no usted! Pensé que era <laughs> el gato. Sebastián, la meca que a mi mamá le costó En una letra, mi propia tabón. casa, Pablo. ¿Qué pasa? Se cayeron las luces, po. Ah, Oye, se me, se me bloqueó de nuevo tu celular. Puta la piel. Para el show, ya vos, pero pero era. Uh, que... no, no, pero nadie lo sí. está escuchando. Que hay un tiktok de una mina que decía, como al seba de ingeniería comercial, bueno, no sé si era el nombre, pero como Sebastián tu... Álvarez, no, justo ese no, como tu pololo te cagó en la, en la disco, no sé cuánto en la barra con una mina y la weá. Ya es como la... lo mismo, Sí, no, no, qué horrible, qué triste, ah, sería. Qué triste enterarse así, Sí, sí, guan, que paja, yo sabéis que haría si sí, yo entero que me están cagando hace mucho tiempo. Planearía una venganza, así como que no me doy cuenta. Sí. Y cuando esté en su punto más débil, ¡oh! le corto los cocos Oye, oh, pero ¿sabéis oh. qué más da penita? Que no. enterarse como en soltera otra vez. ¿Cómo? Que ella llega a la casa y están los buenes acostados en la cama. Ay, no te juro. Verlo igual debe ser fuerte o no. Debe ser lo sí, peor. Eso de debe de ser, de la... de oh. ser peor. Yo, creo que yo me volvería loca. Yo igual. Yo me pondría a llorar. Ah, pero si sí. Ah, no, voy pues ella gritar después. Me cagaste la vida. No, pero son más espíritu fuerte. animal. Eso más fuerte que te digan que te cagaron sí, o que po, te enteraste verlo, que te cagaron. Tu ojo. O verlo en plena. Ni siquiera como acostado durmiendo. Eh, oh. En plena. No, qué triste. te triste, weón. So Siguiente sí. cacas. Terminamos y me enteré que tenía una hija de tres años. ¿Qué? Oh, oh my. ¿Y cuántos años llevaban? Ti, y duraron tres años. Ah, oh, te cachai Oye, Era hija pero de... eso se cuenta. Sí, bro. Yo no entiendo por qué la gente, como no, que se... puede ocultar weas en las relaciones. Siendo que, como que uno sabe todo, como. No. Es muy difícil ocultar, weón, las relaciones. Y más encima la hija, no sé quién me molesta más, la buena que se cagaron sí. o la hija que el huevo la tenía escondida, no la reconocí. Ojalá. ojalá la que no haya sido la... Papito Corazón, pues no, Pero yo entendí que no era hija de ella. Sí, sepo. No, me refiero Obvio a que no es ser hija y que tu papá no te presenta a su polola. Ya, pero que si te, te oculte... Tres años. Pero triste, igual que uno desde chico, las cosas te repercuten en la vida. Pero quizás tenía una mamá. No, no sé, no sé qué conclusiones. No sé Siguiente qué confesión. Embarazó. ¿Tú no habías opinado? Es que yo me pasó lo mismo que yo. ¡Ah! Ah. 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 ¿Te tenían oculto. Ah. Fui madrastra. <laughs> te caché. Sigue. Embarazó a otra, se quedó con ella. Después quedé embarazada yo mientras estaba con ella. Atrás. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Pero quedó embarazada de otro hueón o del mismo? Embarazó a una huevona. ¿Y por qué a sin condón? Embarazó una huevona. Después sí. ella estuvo con él. No. Y, la quedó, embaraz y quedó embarazada ella. Embarazó a una huevona. Después se embarazó ella. No. Y... Eh, son tres. No, son dos. Pues bueno. Son dos. Es como que... Es como en la yo. historia? Yo embaracé a la Vale y después te embaracé a vos. No, Eso, no, tú estás 15, conmigo. Y pero yo mientras para... estáis conmigo, embarazaste la dos Vale. Son cuatro. Y cuando cuatro te fuiste con ella, uno, tres, yo me di cuenta que estaba embarazada. Por dos, Eso es o no. Seis por seis, seis. Valentina, no pueden interrumpir estas partes de las conversaciones. Y seis al cubo. Oye, eh, quiero ir al baño, Seba, ven. Cúbreme. Oye, pero qué heavy. Oiga, pero. O el hijo si tiene tres, muy bu... O las mujeres tienen muy buena matriz o el hombre le funciona muy bien lo... <laughs> ¿De qué está hablando él? Porque bueno. dejó embarazadas dos mujeres, po, güey. Ay, Pero se puede, pu. Pero. Según pero... yo sí, pu. O sea, claramente se puede, pu, pero me refiero como que. O las dos, es no sé. claro. No, pero es que ahí depende. Bueno, depende. No sé, es que según yo sí se puede. ¡Balto! Stop it! <laughs> ¡Balto! You're so Balto. Es que ya soy muy. Bartolomé. Stop. <coughs> Ya, sigue, otra. She's his girlfriend. Otra, otra. Respect. En go. una fiesta, el cacas tuvo relaciones con una amiga, estando los tres ahí. ¡Oh! ¿Con una amiga de ella? Asumo. <laughs> ¿Por qué <laughs> le preguntáis? <laughs> es me que, que, ¿Brígido? porque qué brígido, feo. Wey, ¿Doble como... fealdad? O sea, como doble traición. Me imagino como un Halloween. Y yo creo que una amistad puede doler tanto más como un cacas. Duele como el doble esa weá. ¿Por qué dijiste Halloween? No <laughs> no o sea es que me imagino así como estando aquí carreteando. Venga ¿no? como en un carrete así, como que no sé, puta quiero decir la galleta y el pibe, pero. Bueno. Se va tu que harías y si pillara a tu amigo coquetear. ¿Hay pillado a algún amigo intentando coquetearle a la cara? ¡Balto! <laughs> ¡Córtala! ¡Balto! Eh, no. Pero sí me he dado cuenta de que, claro. Que, que sí la, le que intentan la, coquetear sí, pues la es y ya he hecho te que pidió la nube? Ella es coquete. no es que tampoco puedo decir hoy eh, es sal de aquí mierda no, no yo sí. ah, ah, no. la grabo el cuello pero si sí te has no, dado cuenta sí, me he dado, es que claro no ha pasado más allá pero sí me he dado cuenta de sabes que, que no. yo siento que este marca territorio que el hombre igual es como más más que sí como que si sí hacen eso Sí, porque uno como de se da jotearse cuenta. a la amiga del pololo. Ah, no, no yo no. Ah, <laughs> no, no pues que tu amigo se jotena a la cata, po. Ah, sí. Como no, que no. eso se da más que los Ah, claro, hombres que los hombres que... Joten a... claro. ¿Cachai? Como dentro del mismo grupo como que ya sí, pero ahí van ahí va los códigos de amigos también. Claro. Sí, po, pero yo siento que entre los hombres como que es más normalizado que entre las mujeres. O es que sea, al menos yo he escuchado mucha historia. Sí, o sea, ser. es que igual yo he escuchado muchas historias de mujeres. Sí, igual. O sea, de hombres. O he visto también po. ¿Cachai? Sí. <laughs> eh, me puse nervioso siguiente. <laughs> oh. no, po, no, 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 acá sino que es que estoy pensando en cómo no cagarla porque lo que quiero decir por la persona que pueden ver. Ya, oh. pero caso hipotético. <laughs> vale, vale. Oye, cuando sí se, surray, se escucha. Se escucha. Ya, pero ustedes escucharon, ya, pero el tema es que. Carlos, son mis primos, son ellos. Oh. No, por lo mío. ¡Ay! Puto... Ya. Olvídalo. Ya, pero. Ay. Es okay, que ya. Ese, Ay, está Ese caso, mi Juanito, estaba coque... Juanito estaba coqueteando con la polola de Juanito Pérez. Y todo lo notamos. Todo lo notábamos. Y era como. Y él estaba en pareja. No, Juanito Pérez. Yo sé su... ¿Sí que estoy contando. Lo de... Ay, no, amiga. Ah, <laughs> de... ah ya, ya. Y entonces, Juanito se joteaba a la polola, de Juanito Pérez cuando recién empezaron y todos lo notábamos. Todos. Todas las personas del círculo. Oye, yo voy a contar una copucha más grande. Son? Más grande que esto, nadie lo sabe, solo la Valentina. ¿Qué cosa? Estábamos. Ya. En un contexto de influencers y... En un proyecto. Se, un familiar de uno de los influencers estaba como también ahí. Y ella nos contaba como del pololo y que la cuestión, no sé qué, como muy de... Que estaba muy enamorada porque él la ayudó a salir de no sé qué. Y ya pasaron los días, ella se... Como que se estaba quedando con nosotros también. Y de repente... Se empieza a comer a uno de los otros influencers. Eso muy correcto. Y todos estábamos así como, qué chucha Y después, uno de los días, empieza ya a comerse como que estaban juntos cada vez que estaban juntos la wea. Llega el pololo y así se hizo la weona. Es verdad, se me había olvidado eso. ¿Y por qué la gente hace eso? No sé. Y todo así. Oh my god! ¡This is amazing! ¡This is the reality! ¿Verdad? Sí, yo no podría hacer eso como mentirle güeon yo soy pésima mintiendo hoy día de hecho estaba con la Maca, la Pame y la Dani que son mis mejores amigas de la U yeah. y weón, eh dije iba a decir algo que las iba a poner súper incómodas entonces mientras contaba la historia dije puta no lo voy a decir porque se van a poner incómodas entonces bueno, porque... empecé a inventar otra cuestión. <risa> <risa> y bueno, la, la Dani y la Pame que me conocen hace más tiempo que la maca, se dieron cuenta que yo estaba mintiendo. Pues la maca como me conoce ya hace un poquito menos de un año, ella me creyó la mentira. Entonces la Dani y después la Pame me ponen, Hueona, eres una perra de mierda, hueón tú no sabís mentir. Bueno, Esta no sabe mentir. <laughs> no, <¿Y tú? risa> yo no sé mentir. ¿Vale? ¿Tú me has visto mentir alguna vez? Sí. Hoy día intentaste mentir. ¿Cuándo? Y no te resultó. ¿Cuándo? Cuando estabais pensando lo que estabais pensando. ¿Cuándo? Pero no te resultó. ¿Cuándo, vos? No, es que no puedo decirlo. A ver. No, no puedo decirlo. ¿Por qué no? Porque es mío. Siguiente. No, pero no te resultó. ¿Pero cuándo intentaste ¡Ya! ¡No! ¡Me da! Siguiente. Sí, Es muy mala mintiendo. Esta se le escapa todo. Siguiente. Ya la última porque estamos llegando casi oh. al final del capítulo. Dice. <coughs> This is so sad. Lo iba a ver y salía a carretear. Me dejaba toda la noche con la mamá y los hermanos chicos. Mm. Oh. oh Ay, sí soy yo. <risa> <risa> yo sí ya, soy Ya, pero. <laughs> Eso lo escribió la Carlita. <laughs> la Carlita en el Ay, <laughs> oh, yo sí soy. Pero a mí no me molestaba. Pero era por decisión tuya. Es que muchas. Ay, me va a poner a Ay, no. O sea, es que como que yo esperaba igual que él me dijera, como que pensara... Como... No, mejor me quedo contigo. ¿Sí? Es que aparte yo no soy buena, ustedes me conocen, yo no soy una buena que quiere, le gusta tanto carretear. De verdad. De hecho, es siempre buena. que llego allá, ya quiero irme. Y soy es muy verdad. así, weón. Me, me gusta irme temprano y dormir temprano. Y eso choca de repente con las personalidades de cualquier persona como contigo, ¿cachai? Pero... Carretera de mierda. Fiestera de mierda. De pero si claro, una... o sea, como que no, ¿No sé? me molesta, amigos si y todos del correte. No, sé, si sé que no te molesta. O sea, si te vas a dormir a otra pieza, si te vas sin bici, <laughs> obvio que sí, pues, bueno. pero si te vas a dormir, no. Hay que respetar el horario de la gente de la adulta de la tercera <laughs> Bueno, yo soy como tú, en verdad. Es que sabéis que yo encuentro igual. El otro día me puse a pensar como. ¿Para qué estamos con weas? Si y carretear es como que no, no aporta nada a la vida, es como solo un momento de relajación y, de, y esparcimiento. ¿Y, y, el, creo... y eso, porque bueno, al otro día la ansiedad agulla después de tomar. Claro. O sea, a mí, gracias a Dios, no me aparece la ansiedad cuando despierto eh, como con caña, pero antes sí me pasaba mucho. El tema es que cuando uno está en un proceso como de alguna meta, que en tu caso, por ejemplo, el gym, como ¿por qué yo como amiga me molestaría contigo si tu objetivo es tal cosa, cachai? Y que más encima es como algo bueno. Es como, no sé, esa gente que postula para ser de la PDI y no puede fumar marihuana ah, y como bien. que uno fuera así como, no, ya pues fuma, weón. Si sabéis que a tu amigo le ha costado caleta como dejarla para poder postular, cacha no claro. sé, como, es como, ¿por qué te enojaría? Pero Ay, pues, tú me haya obligado a tomar de repente. Tú. Ya, pero te digo, pero ya, pues amiga, dale, pero si de verdad fuera como algo que no Amiga, es como yo cuando estuve como cuatro meses sin tomar, sí. como cinco meses sin tomar. Ya, pero estamos hablando así como de relación, pues. Bueno. No, pero es que él es muy bien loco. Que salgan a carretear oh. salga sin ti. ¿Te molestaría eso? Sí. O, sí sea, molestaría? o sea, no me molestaría, pero lo mismo que tú, como que me gustaría que se le pasara por la cabeza como puta si está aquí en mi casa. Claro, así como puta y si mejor hacemos algo juntos. ¿cachai? Claro. Miti y Mota. O sea, sí. Está, está bien, claro. Está bien salir a carretear, pues, cachai, claro. no, no siempre. Que, pero no siempre porque no sea una wea de todos los fines de semana pues weón. o hacer más planes juntos pues weón. ya si sí, si un día querías salir a carretear al día siguiente preocúpate de no estar todo el puto día con caña gacha como para que hagamos una wea juntos o, como o que, vamos claro, a tomar un cecita juntos me carga de la gente que claro la la pues también de la relación porque tú no vayas a estar ahí todo el rato como ya si sí, te entiendo un caña ah sí fiesta de la wea no tenés que preocuparte de la re relación también pues weón. Como ir conservando esas cosas, esos detalles simples, cachai. Como amor, mira, eh, puta, yo sé que carreteé ayer, pero día me acordé de ti, te traje esto, cachai. Mm. Como esas weas, po. Le traí una petaquita, me acordé de ti, te traje. Sí, esto. como esas hueas esas simples, <laughs> po. Wea. Claro, sí, es verdad. O por último se va a carretear, puta, ya no voy a tomar tanto porque mañana voy a estar contigo, cachai. Claro, esas hueas, como nunca me pasó. Me voy a tomar un suerito. para Ay, me da tanta rabia, yo no me merezco eso. No, you don't deserve it. Y Fuerza. tampoco. Fuerza. Nadie, nadie se lo merece, canada. ni la tampoco, ni no, el Balto nadie, tampoco, amiga, yo ni yo tampoco. No tomo por ti. Nadie se lo merece, yo no. por ti no, ya no bebo. No, mira, sabéis que personalmente a mí me carga, pero porque yo igual soy buena para carretear, a veces, o sea, tengo mis momentos. No, yo no carreteo tanto, pero cuando carreteo, carreteo muy. Uh, pero me molesta cuando la gente al otro día, como que no es proactiva, cuando ya llegamos a un compromiso de ser proactivo. Como si sí, me pasa que cuando voy de viaje y mi amigo dicen, ya hagámonos pico, y después, como que al otro día, si no quieren salir a turistear y habíamos prometido que íbamos a salir, me molesta. Ya, Siempre entonces me molesta. Siempre me molesta. Es que yo puedo, yo le digo, ver estáis seguro porque yo puedo, le juro, estar a las 8 de la mañana, ¡ey! No, y no después voy. una duchita y a seguir y yo así, ¡wow! Modo zombie. Pero si no hacen eso, es como, ¿por qué? ¿Por qué? Me molesta. Claro. No sé si está bien o está mal que me enoje tanto, pero me enoja mucho. O sea, ¿para qué prometí jugar? no tanto, que no te enoje tanto, ya como ya mató, nomás. Más <laughs> o menos, nomás. O sea, que... <laughs> <laughs> pero es que ¿para qué prometí jugar? Es que no vaya a ser, po, ¿cachai? Sí, no si uno igual es. se conoce el cuerpo, uno sabe sí, cómo verdad. funciona. Sí, pues por último, si tú no te podías hacer pico y al día siguiente levantarte, pero no te hagas pico, nomás, claro. porque más menos, ¿cachai? That's true. Claro. Los compromisos son compromisos. Tenéis que estar consciente como de los compromisos con tanto contigo, mismo como con los que tenéis con, lo con tu es amigo Exacto. That's true. Y eso ha sido todo para terminar con un gran consejo. Los compromisos son compromisos. <laughs> <laughs> y por eso y los mi compromisos mi son encanta. compromisos. Nosotros no merecemos mucho más. Un compromiso. Espero ah. que les haya gustado mucho el video. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Le vamos a dejar los datos de los chiquillos de producción por si ustedes quieren fotos en galas, en bodas. En cualquier audios, un DJ. audios como el hoyo un, un DJ, un DJ simpático, un, DJ. un vedeto. Caractero. También tenemos un vedeto. Sí, también la noche después de hacer el show de DJ también puede hacer show de vedeto. Le dan una chelita y está apagado <risa> <risa> Y unos que... par de cigarros, qué tiquita. Es chicos, síganos en nuestra red Nos vemos en un próximo capítulo. Espero eh, les haya gustado. Se viene la navidad. Jingle, bell, que... jingle bell, jingle bell, jingle bell, right. Ta. Jingle chicas pesadas. Así que eso cuídense y nos vemos en un próximo capítulo y no les hablen a sus cacas. No vuelvan. Adiós. Nuevo año, nuevos cacas. Dios. No vuelvan. <laughs> nuevos años, nuevos cacas. Yo, yo, yo. No repetir el mismo. Adiós gente.